Amigos flamencos, como siempre, muy bienvenidos al cuarto de los cabalas. Aquí estamos todos reunidos, los aficionados del canto grande, gozando, aprendiendo, discutiendo, compartiendo. Ahí estamos en la gran mesa redonda, los caballeros del flamenco. Estamos filosofando, meditando sobre el canto grande y ir a sus raíces, hacerlo mejor, todas esas cosas, conservarlo. Eso, trabajo muy bonito. Y aquí vamos a escuchar al camarón de la isla. Ya se marchó de este planeta. Yo creo que fue su primer disco. Creo yo. La colaboración especial de Paco de Lucía. Ahí canta muy bien. Ahí los dos están, dos fenómenos. Y antes escuchamos a La Vijama con Ricardo. Esa ya es otra escuela, Paco de Lucía. Ahí tocaba muy, muy bien. Muy creativo. Muy personal. Muy flamenco. Una técnica excelente, ¿no? Así que vamos a escuchar dos fenómenos. Salud antes que dinero. Tiene razón. Porque por muy rico uno sea, salud. Bueno, con dinero a lo mejor se pueden ir buenos médicos. Pero es mejor no visitar a los médicos. Yo siempre cuando voy al médico digo, me alegro y no me alegro de verle. Y dice el médico, sí, Humberto, tiene razón. Tengo que irme a muy de cuando en cuando, afortunadamente. Mejor visitar un buen restaurante. O un buen concierto. Pues ahí vamos a escuchar, vamos a visitar esos dos monstruos. Camarón de la Isla, con Paco de Lucía, no sé de qué año es. Sería 70, no importa. Eso va más allá del tiempo. Yeah.
asustar. Pero es curioso escuchar cómo Paco Lucía sigue con el compás. Lento, no demasiado, como diríamos, fuerte, así muy presente, pero... Soy partidario de compás, de tocar o cantar en compás. Bailar también, siempre tiene que ver un ritmo, aunque sea muy lento, pero eso es mi... Vamos ahora, amigos, al último fandango en la, por medio. Porque después, para mí en Huelva, el tono en medio es el origen. Luego en Málaga, creo más en mí. Es lo que creo yo. Porque muy pocas cosas sabemos seguro en el canto flamenco. Pero, evidentemente, el canto está ahí. No se puede negar. Amigos flamencos, muchas gracias y vamos al siguiente.